Hola, niños y niñas de octavo año básico. Estamos en la asignatura de religión y vamos a comenzar leyendo el objetivo de esta clase. Dice explicar el desarrollo personal y social de los principios y valores cristianos que emanan desde los dones del Espíritu Santo para el logro de una mejor sociedad. Las instrucciones son las siguientes. Leer comprensivamente el dilema moral. Leer comprensivamente las alternativas de selección múltiple. Selecciona la alternativa correcta a la pregunta enunciada. Vamos a leer un párrafo y posteriormente vamos a responder a las preguntas de selección múltiple. Luego viene otra actividad. Nuestra sociedad es aún mejor cuando experimentamos el reino de Dios. Entonces, en esta guía vamos a leer comprensivamente y vamos a trabajar el texto que nos indica la guía para luego leer las bienaventuranzas, ¿sí? Bien digo, y vamos a responder a cada actividad que nos presenta esta guía. También vamos a leer un cuento, El sabio. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos entrega, quién nos quiere decir este cuento y vamos a responder unas preguntas. Y posteriormente, la mujer adúltera. Un texto bíblico que también vamos a leer comprensivamente. Vamos a comentar, vamos a reflexionar y luego vamos a responder a las preguntas que están insertas en la guía. Cariño, que estén bien, nos estamos comunicando, nos vemos en la clase online. Cualquier duda, me preguntan en ese momento. Chao, chao.